Good evening, everybody. Hello, Karen. Hi, Elena. Hello. Good evening. Hi. Very good to have you here. Adelie, David, Joshua. Hello, punctual, huh? Very punctual. Mario, too. Roxana. Okay, excellent. Very good. Irving, okay. Thank you for joining my class tonight. Okay, Edgar. That's it. Good. How are you? Everything is okay? It's okay. Yes? Okay, very it's nice. Okay. Ha llovido ahora bastante, right? Sí. Yes, bueno, de que donde vivo yo no he parado de la mañana, solo un ratito en la tarde parece. Okay, that's it. My friends, today we have section 4. Hemos estado batallando con algunos de ustedes con algunos ejercicios de la plataforma. Okay, super nice. Ya por ahí varios ya terminaron la sección 3. Y pues empiecen ya a hacer el examen de medio módulo. Tienen el fin de semana para hacerlo porque es un poquito largo. Okay, and then today, my friends, we are going to start section number 4. Okay, section number 4. Tenemos un tema el día de ahora. Vamos a ver acerca de los posesivos. Es un poco, quizás, no difícil, pero sí puede confundirlos. Sin embargo, sé que ustedes van a poner de todo su empeño para poder entenderlo bien. Okay, está de más decirles que si tienen dudas al respecto del tema, háganlas, ¿ok? Háganlas más acá y yo las puedo ayudar a clarificar, ¿ok? That's very nice. So, as I said before, guys, we are going to start section number 4, ¿ok? And section number 4 is about possessions, right? We are going to start with this topic today, ¿ok? And the name of the section is whose, ¿ok? Whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans, right? This is the question that we are going to work on today, right? Whose jeans are these? Remember, this is plural. Jeans is plural, right, Lore? Okay. Right. Yeah, excellent. Okay, so whose jeans are these? So, my friends, I have for you, okay, a little conversation that I want to present, okay? And based on this conversation, we are going to start, you know, studying the possessions. We're going to listen to the conversation right now. Then I will ask for some volunteers to practice the conversation. And then I'm going through the grammar structure, right, to explain about possessions, right? I'm going to share my computer sound so everybody can be ready, okay, but listening this exercise. Okay, listen to it. Page 23, Exercise 3, Conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? They're mine. Sorry. Okay, huh, this can happen, you know, when you're washing your clothes, mezclan algo rojo con ropa blanca y, ¿eh? Okay. Then it's pink. So this is what happened here. Our clothes. So we're going to study, okay, the possessions, right? Possessivos, right? There we have some possessions. Our, okay, my. La mayoría de estos, de lo que vamos a ver, ya los vimos, pero hay muchos nuevos también, okay? So here I have this one. Estos son los possessivos, right? These are the possessives, right? Estos son los que vimos nosotros hace unas semanitas atrás. My, cuando decía, my name is, my cell phone number is, remember? Your, cuando dijimos, what is your favorite color? What is your name? Okay, this is me, tú, right? Pero para posesivo. His, dijimos su, para un hombre. Her, su, pero para una mujer, okay? Her, try to remember that. Our, nuestro, their, sus, right? This is para ellos, right? That's it. So, those are the pronouns that we already have,
Okay, in this case, my, your, his, her, our, and their. Los que vamos a aprender ahora son estos, los possessive pronouns. Mine is different. Miren, my. This is mine. Yours. His. Hers. Ours. Theirs. It's different. Okay. Estos cambian el mine. Okay. Y los demás, pues yo les agrego una S. Okay. So, look. My. Me. Mine. Mío. Como dice la Paulina Rubio, ¿verdad, Helen? Mío. Ya se acuerdo cuál canción. Mine. Ajá, Noemi. ¿Ve? Mine. Mío. Your. Tú. Tu casa, tu perro, tu gato. Yours. Tuyo. Tuya. It's different, okay? Because it's S. His es el mismo, pero la traducción is different. His, su, para un hombre. His, de él. Look, de él. Her, su, for a woman. Hers, de ella. Our, nuestra. Ours, de nosotros. Ok. Their, sus, de ellos, right? Theirs, de ellos. O de ellas. Look, the meaning is different. Very, very different. Mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Mío, mía, de tuya, tuyo, de él, de ella, de nosotros, de ellos, o de ellas. Okay? It's very different. So, ¿cuándo voy a usar esto, teacher, o cómo? Pay attention to this. Cuando usted ocupe este my, your, his, her, our, their, sin ese, usted debe de estar seguro que después de estas palabras usted necesita un objeto. ¿Ok? Por ejemplo, my no puede decir only my, no. My house, my cell phone, my family. Mire, pone family, cell phone, okay, one object. Your. Your what? Porque si usted dice, is your, your, es tú qué, right? Is your, ah, your teacher. Is your car. Is your friend, right? Usan una palabrita después del your. Igual que his. His girlfriend, his mother, her, her son, her daughter, her, etcétera. Siempre necesitamos, después de estos que están acá, necesitamos un objeto acá. Sin embargo, los pronombres estos, mine, yours, his, hers, ours, and theirs, siempre van a ir al final de la oración. At the end of the sentence. Y esa es la gran diferencia en la posición entre estos adjetivos y estos pronombres. ¿Ok? For example, remember what I said. Acuérdense del significado. ¿Ok? And then I said, for example, miren, ese, ¿ve? O esa casa es mía. That house is mine. Look. ¿Mire? Va al final de la oración. That house is mine. Ahora yo quiero decir la misma oración, pero usando ahora my. Mire, es lo mismo, pero ahora digo yo.
That is my house. Look. Miren la posición del my. Después de my, yo necesito de escribir house. Pero aquí al final digo mine, porque está es posesión. House ya lo mencioné al principio. ¿Ok? Esa casa es mía. Esa es mi casa, que sería lo mismo. ¿Ok? But in different positions of possessives, right? Another example. ¿Ok? These, ¿ok? For example, these keys are hers. ¿Qué estoy diciendo acá? These keys are hers. What is the meaning for this in English, in Spanish? These keys are hers. Esas llaves son de ella. Very good. Excellent. Estas llaves son de ella. Ahora quiero que me escriban lo mismo, pero usando un adjetivo posesivo. These are keys. These are estas son llaves. No, yo quiero que digan estas son llaves. Ajá, these are her keys. ¿Ve? Ahí está. Estas llaves son de ella y aquí digo, estas son sus llaves. ¿Ok? That's it. It's the same, huh? But in different positions with the adjectives, ¿ok? And the pronouns. Other one, ¿ok? Well, we were going to say that. Those shoes are theirs. ¿Qué estoy diciendo ahí? Esos zapatos son de ellos. Ajá, very good. Esos zapatos son de ellos. Ahora háganme la misma oración, pero usando ya no theirs, sino que their. Those are their shoes. Excellent. Very good. Those are their shoes. Look, it's the same. Es lo mismo, ¿ve? Esos zapatos son de ellos. Estos son sus zapatos, right? It is the same. Lo que quiero llegar con esto, chicos, es que usted cuando le ponga theirs, hers, mine, yours, lo va a hacer al final de la oración, at the end of the sentence. Pero cuando usted ocupe my, her, their, sin ese, ¿ok? Siempre después usted me te tiene que poner un objeto. Okay, that's it. My hair there. Esto lo vimos allá hace como unas dos semanitas. Esto sí es nuevo. Mine, hers, theirs. ¿Ve? Mío, tuyo, tuya, de él, de ella, de nosotros, de ellos. Right? It's very different. Mire. Una S es la diferencia, pero el significado cambia muchísimo. ¿Ok? Other example. For example, ¿cómo diría usted en inglés? For example, ahí, David. Para que le diga a la novia, David. Soy tuyo. ¿Cómo dirías en inglés? Soy tuyo. I'm yours. Ah, very good, very good. I'm yours. ¿Ve? I'm yours. No le va a decir, I am your, porque ahí le está diciendo, soy tú, ¿tú qué? Tu juguete, o, I don't know, aquí, si usted dice your, necesita algo, un objeto,
Pero si usted solo pone ese, ahí dice, soy tuyo. Mándele un mensajito ahorita y ya, cae a la primera. I'm yours, baby. Ajá, so you see, this is, soy tuyo. Ok, other one, other one. ¿Cómo diríamos? Ok. For example, me gusta, ok, me gustan tus ojos. I like you. I like, ajá. Your eyes. Your eyes. Yours or your? Your eyes. Your eyes. Excellent. Uh-huh. That's it. Uh-huh. I like your eyes. Miren la diferencia. Yours es tuyo. Your es tú. Tus. Y después necesito algo. Ojos. Right? That's it. Uh-huh. Very good. Very good. ¿Y por qué, teacher, estamos viendo esto? What is the reason? Porque ahora nosotros vamos a responder esta pregunta. Miren, this is the question that we are going to answer. Whose? Repeat. Whose? ¿De quién? ¿De quién? Okay. Whose? For example, it's very common, okay? Y pregunta a alguien siempre, ¿de quién es este? Okay. ¿De quién es este niño? Whose? Kid, uh-huh, is this, right? Whose kid is this? ¿De quién es este niño? Y dice Noemi, es mío. How it's do mine. You say it's mío? Ah, so you it's say mine. It's mine, mine. Right? Uh-huh. Or, ve, también puede decir, the kid... Ajá, the kid is mine. Look. Ok. Lo que va a ser incorrecto es decir esto. The kid is mine. No. This is incorrect. Porque aquí dice, el niño es mí. Mi vida, mi mundo, mi todo. I don't know. But here you say mío. So, mine. Ok. That's it. This is... Cuando le pregunten whose, you have to answer with this. Okay? That's it. Whose kid is this? This kid is mine. Okay? Other example. Okay. En plural. Miren en plural. Whose, for example, let me see, pens. Whose pens are these? ¿De quién son estos lapiceros? Y ahora yo quiero que me digan, son de, son, de nosotros. O son nuestros. Uh-huh. What is the answer? It's theirs. No, nuestros. Nuestros. Ajá. Ours. Ajá, very good. Is plural, miren, entonces va a decir plural because pens is plural. So, they are ours. They are ours. They are ours. They are ours. Look. ¿Por qué, teacher, digo they y ahí arriba puso it? Well, this is the answer. Si la pregunta va con is this is singular, the answer is it's. If is plural, y ya quedamos en claro que jeans es plural en inglés, right? So usted dice they are. Okay? They are because it's plural. Singular, it's. That's it. I'm going to ask, okay, this question. Okay, once again, I'm going to write another question. And then I said, for example, whose car is this? Ahora, cuando usted use estos pronombres, ¿sí? Cuando habla con alguien, usualmente usted tiene que señalar a la persona. Point at the person. Porque si yo le pregunto a Julio, hey, Julio, whose car is this?
Y Julio me dice, ah, es de él. Alonso, Josué, Kevin, I don't know, right? So it's different when you say, ah, teacher, es de él. Ah, okay. Si no quieres señalar a la persona, pues entonces use esta opción, the number three. And you have to mention the name of the person. ¿De quién es ese carro, teacher? Es de Josué. Look. It's Josué. Apostrophe S. And then you have the answer. Whose car is this? It's Josué's. ¿Ve? Es de Josué. Pero si usted no me quiere decir el nombre, porque no lo conoce el nombre, entonces señáleme al hombre y me dice, teacher, it's his. Pero usted ya me señaló y yo ya vi, ah, ok. Right? So it's different. So you have two options, my friends. Or you use the pronoun here, pointing, or you use the names. Pero el nombre siempre va a llevar un apóstrofe y una S. Okay? This is so. Julius, Noemis, Josué's, Alonso's, right? Helen's, Irving's, Carla's, Juan's, Roxana's, Mario's, right? Look. Magda's. So, this is the possession with names, okay? So, aquí yo le puedo volver a preguntar, for example, whose flowers, imagínense que me encuentro unas flores y digo, hey guys, whose flowers are these? Como es plural, the answer is they. They are. Entonces ahora yo quiero que me digan, teacher, son de ella. How do you say son de ella in English? One volunteer. Son de ella. How would you say that? They are? They are hers. Hers. Excellent. Uh-huh. Very good. Ahora díganme. Ellas son de Kevin. How would you say that? Ellas son de Kevin. Volunteer? They are Kevin's. They are Kevin's. Excellent. Very good, Irving. Mm-hmm. That's it. Ay, no, teacher, yo no quiero señalar, yo no quiero decir Kevin, pero yo señalo a Kevin. Entonces, ¿cómo sería? They are his. His. Excellent. Really. Very good. Ok. Look. Así es como se usa cuando usted le pregunta whose. ¿De quién es? Right. Ok. Which is very easy. Ok. Creo que en sus casas más de alguna vez, vea, Karen, Carla, le han preguntado usted a su mamá. Mami, ¿de quién es esta tortilla? ¿Sí o sí? Mamá, ¿de quién es este arroz? Vos comételo, le. Ay, qué galán. Este es el chucho, no te lo vayas a agarrar. Miren, ahí me están diciendo desde el chucho. Entonces hoy dice, y si su chucho se llama Rocky, su mamá le va a decir, le pregunta, mami, ¿whose tortilla is this? Su mami le dice, it's Rocky's. Si usted, bueno, el nombre del Rocky, right? Pero si no quiere decir el nombre del Rocky, entonces señala a Rocky y dice, it's his.
tomando en cuenta que el perro, pues como es parte de la familia, ya ocupa his, ¿ok? Si no, pues it's its, ¿ok? So, I have a question. Ok, ask me, Julio. Cuando están lejos, al mismo caso, si fuera de otra persona la comida, tomando el ejemplo, si está lejos, ¿cómo sería? La pregunta. La respuesta. ¿Cómo se está por ejemplo lejos? Por ejemplo, estamos en la misma mesa y yo pregunto, vos is who's rice. Bueno, whose rights is it? Whose rights is it? Y me responden, pero la persona está lejos. Por decir algo, claro, pero está visible. Usa el nombre de la persona. Nombre, ok. El nombre. Por ejemplo, es de tu papá. It's your father's. Ok. Y si no, pues diga, ay, con eso ya sé que es de mi papá. Y si no, pues solo señálelo y diga, it's his. Y yo vuelvo a ver, ah, ok. Okay. Cuando usted no quiera mencionar el nombre de la persona, etcétera, puede usar este he, hers, etcétera. If you want to mention it, you can say Pats, Julie's, Rex, Mario's, Roxana's, Karen's, etcétera. That's it. Esa es con la pregunta whose, okay? Whose. That's it. Whose. Other question? Other question? No. Miss, en el que dice whose blues, o sea, si fueran varias blusas. Usaría este, mire, en la segunda opción. Whose blouses are these? Blouses. Blouses. Si es una, un objeto, diga it's. Si son varios objetos, diga they are. ¿Ok? Ok. So, in the conversation that we have here, okay, in the conversation that we have here at the beginning, para que ya lo podemos entender un poquito más, dice así, hey, great, our, miren, our no lleva ese, entonces es nuestra, nuestra ropa, ve, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here is a light blue blouse. Ve, is it ours? ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Es tuya? Right? Yours. Por eso es que lleva la S, right? No, it's not mine. ¿No es? No es mía. Mía. Ajá. Wait. It is mine. Es mía. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Todas se hicieron azules. ¿Ve? Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are these? ¿De quién son estos? They are mine, sorry. Okay, that's it. So, you see, en esa conversación están poniendo en práctica, is mine, is yours, okay, our, etc. Para recapitular, pues tenemos ahí, miren, his puede ser o adjetivo, ¿ve? Puede ser su de él y también de él. Mine, mío, mía. My, me. Your, tú. Yours, tuyo, tuya. Who's, de quién. So, this is the practice that we are going to do. In this conversation, you have three conversations, right? Okay, Rocky, be quiet, Rocky. Okay. We have three conversations. For each conversation, we have some answers. His, mine, my, your, yours, whose. Dice, there are two extra words. No las van a usar todas, sino que dos extras. For the conversation one, the letter A and the letter B. You have to complete this small conversation with these words. Then, in the second conversation, you have to use these words from the other box. And for the conversation three, you have to use these other words for this box, okay? So pay attention to the conversation, understand the conversation, analyze the conversation,
and use the correct pronoun or adjective, okay? You are going to work in pairs with your partners. Right now, I'm going to assign you, okay, your partner. In your WhatsApp group, you have the exercise, okay? You can check in your WhatsApp group. I sent the picture, okay? You start working, guys. Analyze the conversation very well, and then we are going to check the answers together, right? You're going to work in pairs. Some of you, maybe they are going to work in trios, right? That's it. So let's start accept invitation. Let's start working in these exercises with adjective pronouns, okay? With adjectives and pronouns and possessions. Ajá, no la tengo. De verdad. Y segura, a las 9 y 4 lo mandaron. No, no lo tengo. ¿Y está en el grupo? Fíjese que como me mandaron un mensaje, no, no estoy en el grupo. ¿Y por dónde? ¿Cómo se lo puedo enviar? Fíjese que como ayer me cayó un audio, un mensaje a mí que el número en el que estamos en el grupo iba a desaparecer. Uh-huh. Y salió el número. ¿No le cayó a usted? No, no me cayó. Todavía se ocupa. Pero no, si Lore. Hello, Marito. Disculpe, hola, hola. Ahí Lorena entendió mal el mensaje. No es que el grupo iba a desaparecer. Nosotros seguimos en el grupo. El número de la persona encargada de el número asignado para inglés corporativo iban a poner un grupo, un número nuevo, pero no es que el grupo se desapareció, no tenían no que lo haber tengo. No había, no tenían que haber, no es que, es que, es que no es que lo tenga o no, es que el grupo de WhatsApp que se nos asignó el primer día de clases, ese es el mismo de ustedes. Siempre va a estar. Siempre va a estar. No sé por qué, pero hubo algunas personas que se empezaron a salir del grupo. No leyeron. Y a mí me salió que el número a quien yo estaba llamándole o poniéndole un mensaje ya no estaba en el grupo. Así me salió. No, 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 no. Es que no. Entonces, le tenía que dije, mandar mensajes a ellos. Él mandó ese nuevo número para que ustedes lo guardaran en su contacto cuando tuvieran una pregunta, un inconveniente, y llamaran a alguien personalmente, pero no tenían que haberse salido del grupo. De ahora estoy buscando el link del grupo. Sí, por favor, y se lo manda ahí a Lorena porque es importante ahorita que ella esté en el grupo. Sí, sí, la verdad que sí. Uh-huh. Por eso es que no sí tiene nada. Uh-huh. No, ahorita teacher, quiero, no tengo. Sí, yo creo aquí que está, usted, no usted malentendió el mensaje. No se tenía que haber salido del grupo. El administrador. El administrador cambió de número de teléfono. Ajá, y dijo, ya no me llamen o me escriban este número. Les mando el nuevo número para que lo agreguen a su lista de contactos. Vaya, Lorena, le acabo de mandar ahorita para que se ingrese. Voy a reenviar ahí. No. Ok, thank you, Marito. Okay. Gracias. This jacket. No, it's not. Yo no alcanzo a ver. Dice, no is not. All's yours, your. Ah, sería her ask Nick. Así sería, ¿verdad? Her ask Nick. ¿Por qué le va a ir a preguntar a Nick?
No, aquí, aquí es, no, esta no es mía. Esta no es mía. O sea, sería, no, it's not mine. No, it's mine. It's not mine. Ajá. Mine sería, no es mía, no. Mine, it's not mine. Pregúntale a Nick. No, no es mío. Pregúntale a Nick. Yo pienso que esta es de él. Sí. Are they yours, verdad? Sí, pero no, they are, they're not. No, they're not. No, they. No, hours, no sería la tercera. Very good. Mm-hmm. Hours. Mm-hmm. Okay. Thank you. Maybe there. Teacher, una consulta. Hola, teacher. Hola. Sería en la primera oración de la conversación 2. Dice, these aren't our book. Are they ours or your, or yours? Tengo una dudita aquí. Are they yours? Así yours. Dice. Uh-huh. Sí. Yes, yours. Yeah, no, tiene que tener esa duda aquí. Porque va al final, mire, y le pregunta, ¿son ellos de ustedes? O sea, ellos aquí, they, está hablando acerca de los libros, ¿verdad? Books. Okay. Uh-huh. Thank you. Hers. There. Okay. Bug. Estos no son nuestros libros. Serían nuestros yours. Libros. Sería ours. Ours. Sería ours. O-U-R. Con ese, espérame, vamos a ver. No, porque, sí, porque sería... está... nuestros, ajá, serían nuestros. Están, están hablando de... Para finalizar, de los libros. Dice, aren't our books. Estos no son nuestros libros. Serían en... Ahí están hablando en plural. ¿Vo? No, ahí están hablando... Vaya, ahí están hablando... Sí, in, ajá, the, ajá. In the number two, David. Ajá. Ajá. La these, a. En la letra, letter A. Ajá. These aren't our books. Our books. Excellent. Our books. Va este, mire. Our. ¿Por qué, teacher? Porque aquí dice books, va un objeto. Ajá. Y no puede ir ours. Ajá. Ok, no puede ir esta porque esta dijimos que va siempre al final de la oración. Y si aquí así le ponen es. Ours... no va al final de la oración porque después lleva books, ¿ok? So, uh-huh, our okay. Books, nuestros libros, ¿ok? Ajá, continue okay. With the other. Are they? Are they, ajá. Are they? Dice, are they? They, en ese caso, se está refiriendo al libro, right? Los libros. Sí. ¿Son tuyos? Son de, ellos, ¿de ustedes? Yours. Ajá. Yours, yours. Excellent. Ajá. Very okay. Good. Uh-huh. No, they're not.
singular. Ellos, tal vez ellos son, a ver qué es Young Min. Young Min es el nombre de la persona, es un chinito. Ah, ok. Es el nombre. Teacher. Ajá. Teacher, no aquí en la B. Ajá. Aquí está diciendo, no, they are not. No, no son de ellos. Y entonces me no, estoy confundida. No, no. Empecemos para ver si lo han puesto bien. Ok, porque ahí puede estar el error. Vamos. Okay. Nosotros. These aren't. Ours. No. Ah, le pusieron ese. Ours, esta. Ours. Ah, ours es de nosotros, acuérdense. Nosotros. Estos no son de nosotros. Oigan lo que dice. Estos no son de nosotros, libros. No, así no se dice. Nuestro. Nuestros. Estos son nuestros libros. So, what is the correct answer? These are our books. Our, excellent. Our. Ahora, acuérdese esto, le voy a dar el tip. Our sin este. Como aquí va books, este es el objeto, esto es, antes siempre tiene que ir el que no lleva ese, o sea este. Okay. Porque los que llevan ese van a ir al final, at the end. Ok, entonces la continuación. Adelante. These aren't our books. Are they yours? Excellent. Le pusimos ese. Very good. Ahí sí, ¿verdad? Are they yours? They're yours. Son ellos tuyos. Tus libros. O sea, they is books. Ajá. Right? Son ellos tuyos. Ajá. Ajá. No, ellos no, dice. Ellos no son de nosotros. De nosotros. Entonces, ¿cuál sería? Aquí. Para iniciar la otra oración. Dele. No son nuestros, o sea, they ours. Her may be. No, espérese. No. Tranquila, Noemi, que todavía no hemos terminado esta y aquí hay un punto. Quiere decir que esto de acá, esto todavía no lo menciona. Aquí. Vamos, these aren't our books. Are they yours? No, they are not. Ours. Ours. Con ese, ¿verdad? Ours. Porque mire, aquí hay un punto, si usted se fija. Quiere decir que ese es el final de la oración. Si usted no mira ese punto, va a decir, sigue la oración, entonces es our. No. ¿Ok? So, aquí hay que tener cuidado, por ejemplo, en la primera, miren. Aquí va una coma con Phil. Quiere decir que aquí ya terminó la oración. Este es otro pedazo de algo, right? So you have to pay attention to the punctuation. So, dice así, estos libros no son nuestros. O sea, estos no son nuestros libros. ¿Son ellos de ustedes, suyos, right? No, no son de nosotros. Quizás son de Young Min. ¿Ves? Young Min's. Maybe they are Young Min's. Young Min's, póngale, vaya. ¿Qué? Rodrigo's, right? En este caso, porque Young Min is Chinese. Okay. Very good. Continue with the number three, please. Thank you. Vaya, en la tercera. Pay attention to the punctuation. Sería. Hello, teacher. Kevin, you don't have a partner. Sí, pero me sacó de la sesión. Yo creo que el inter. Ay, el inter. Ok. Ya ahorita lo asigno, ok. Let me check. Mm-hmm. Ok, Kevin. Estaba con Marcela. Kevin Torres, right? Mm-hmm. With. Mm-hmm. ¿Con quién estaba? Con Marcela. Marcela, where is Marcela? Y Marcela creo que se salió también, mire, no está. Let me check if Marcela, Magda, Alonso, sí, este pobre Marcela también
también se salió. Ahorita lo pongo, ¿ok? Bueno. Ok, Marcela is joining right now. Marcela Sánchez. Ok, Marcela is here. Ok. Sí. Yes, ok, sí, continue working. Yeah, I'm sorry, Marcela. But here sorry. You are. Ok, here you are. Continue working. Sí, eso estaba bien. Questions, sí. Questions, Lore. Confusión. 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 Sí, teacher, tenemos okay. Confusión en cuanto a... Dígame, aquí está. Uh-huh. Ay, no tengo la idea, pero no, lo que usted estaba explicando en la clase, si no queríamos mencionar el nombre, en la primera no está el nombre de alguien, donde dice que Nick pregunta, yo pienso, no, Nick contesta. Sí. ¿Cómo Nick dice, contesta? Espérame, no entiendo. ¿De quién es esta chaqueta? Ajá. Pregunta. El sin nombre, porque no sabemos quién es. Ajá. Is your feet? Aquí está el nombre, ¿ves? Que le está hablando. Your? ¿Quién me está hablando? ¿Dónde está? No, porque acuérdese que dice A y B. Quiere decir que están hablando. La A le pregunta al B cara a cara. Y si usted le pregunta a alguien cara a cara, le va a preguntar, ¿es tuyo? Phil. Phil es el nombre de Luis, Tereso. Ahí póngale un nombre. Phil. Sí, no, eso sí está claro. Ajá, entonces viene y le dice, ¿de quién es esa chaqueta? Entonces le dice, ¿es tuya? No, Phil. No es mía. Ajá, va, entonces, ¿cuál va aquí? ¿Cuál va en esta primera rayita? ¿Yo? Sí. ¿Mario? Y sí, your pusimos. Ustedes pusieron your. Sí. Sí, vale. Yours. Bueno, your o yours. No, yours. Yours. Ah, si pusieron yours, está perfecto. Ah, pues ya vio. Pues sí. Es tuya, Phil. Y le dice, sí. No, vos. No. No, it's not. Mine. No, it's not. Esta, ¿verdad? Sí. Sí. Mine. Mine, ajá. Mine. Muy bien. Y como sí. No es de él, viene y como no es de él tampoco, ¿verdad? Entonces le dice. Le tira la bola al otro. Pregúntale a Nick, vos. Yo creo que es de. Él, his. Entonces aquí iría his. Ex. His. Ah, sí. Va, ahí está. Ok. Va. Nos andamos perdidos, ¿ya vio? Nos andamos un poquito. No, estaban bien. Vamos a number two. Uh-huh. Va, number two. Ahora vamos a usar her, our, ours, your, and yours. Ok. Acuérdense que están hablando cara a cara. Ok. So this. These aren't. Are not yours. Aquí, book. Aquí dice books. Your books. Yours. Serían yours. Yours. Esta. Ajá. No, porque va a books. Acuérdate, ah, sí, es verdad. Yours sí, va sí. Al final, le dije. Uh-huh. Uh-huh. Ahí es donde tendemos a confundirnos. Ajá, claro. Cuando no se menciona el objeto. Ok. Okay. Uh-huh. Vamos otra vez. These aren't your books. Your books. Ok, vamos a ver. Pongámosle your, bye. Va, digamos que sí. Aquí dice your. These aren't your books. Are they? ¿Esos no son tus libros? No les estoy preguntando. ¿Esos no son tus libros? Estos no son tus libros. Esta es la pregunta. Are they? Are they? Yours. Uh-huh. Are they yours? Sí. Entonces no suena algo así como tontito decir. No, ahí sería, estos no ahí sería. Son, estos no son tus libros, son tuyos, ¿verdad? Que no queda bien. No. Sería ours. Pero pusimos ours. Habíamos puesto ours. Aquí. Ours, pusimos, aquí. Sí. Pusimos, ajá. Mire, la respuesta en el número 2. Espérame, Lore, espérame. Entonces, dale. Oiga, entonces escuche cómo queda. Estos no son tus libros, son nuestros. O sea, usted sabe que no son sabe suyos. Lo que tiene. Sabe, ajá, queda un poco raro, o sea, gramaticalmente lo tienen bien, gramaticalmente está bien, pero en lógica, sí. It's not correct. Entonces, le envuelve, ¿ok?
Vamos sí, ayer primero. Ajá, very good. Estos no son nuestros libros, son suyos. ¿Son de ustedes? Right? Ah, ok. Oh. These aren't our books. Are they yours? ¿Y qué le responden ellos? No. No. They are not ours. No, no son nuestros, ¿ves? No son de nosotros, dice. They are not ours. Maybe they are Yongming's. Quizás sean de Yongming. Yongming es el nombre de una persona, un hombre, right? Mm-hmm. Maybe they are Yongming's. Por eso va el apóstrofe, right? El nombre de persona, ¿ok? That's it. Sí. Ok, vamos number three. Ok. Pusimos como pregunta la primera, whose sweaters are these? Very good, Lore. Continue. Uh-huh. Are they Julie's? No, they are not. Sí, they are not her sweaters. Ajá, baja. Perdón, Lore, no sé si escuché her o hers. No, hers. ¿Con S? Sí, con S. Ah, pero ¿y por qué le ponen la S si aquí dice sweaters? Sí, verdad. Sí, sí. Ah, ahí nos equivocamos. Pero, ¿cuál, o sea, digo, la diferencia dijo que cuando se ocupa cuando no se pronuncia lo, la cosa. Ajá, cuando va al final de la oración. Ahí está. Ah, eso era lo que nos equivocamos. Al final. Ah, pues es normal. Marito, al final de la oración. Esa es la clave. ¿Sí? Ajá, al final de la oración. Va, okay. Muy bien, entonces aquí si usted le pone hers, no es al final de la oración porque después sigue sweaters. Sigue sweaters. Uh-huh. Ahora va un punto, ya. Miren, ahora va un punto y sigue una oración nueva. But these shorts are, o hiciste al final de la oración, ¿ve? Ok. ¿Y aquí qué iría? But these shorts are. Hers. Eso sería hers. Ahí sí, hers. Sí. Ajá. Uh-huh. Bueno. A little crazy, ¿eh? But you have to pay attention and analyze it. Este it's tema true. Es, no es que sea tan confuso, lo que pasa que ya vamos mezclando más inglés que español, so you have to analyze. Y no crean que solo a ustedes les cuesta, a la mayoría de los alumnos les cuesta porque al parecer como que nuestro análisis no está muy bien, ¿sí? Exacto. No sabemos español primero. No, fíjense que más adelante ustedes van a ir viendo que todos los audios, las lecturas son bien analíticas. Y nuestro sistema educativo del Salvador, desde allá de kinder, no nos enseñan a analizar. A nosotros no nos enseñan a analizar. A nosotros nos ayudan a memorizar. Pero así no. Exacto. Por ejemplo, yo le digo todos así, vamos a ver si son inteligentes. Dice. ¿Cuándo fue la conquista? No sé qué. Y todos tenemos que saber, la conquista del Salvador fue, todavía en el examen, si usted se lo ponía, 1900, un ejemplo, 1930, malo, porque el teacher le decía, la conquista tiene que ser, o sea, entonces no nos enseñaron a analizar, solo a memorizar. Es, en inglés, el sistema educativo de ellos es súper diferente, es bien analítico. Allá no le van a preguntar cuándo fue la guerra, allá le van a preguntar por qué la guerra sucedió. Ajá, it's different. Así que ahorita, estas conversations, you have to analyze the conversations. Agarrarles lógica, ¿sí? Como el lado de los libros. El lado de los libros, ¿ok? But that's good. Es bueno que caigamos en la trampa para pues, salir adelante, ¿ok? Nice, guys. Ok, okay. We're going to come back to the main session. Ok, gracias. Sería, is it you feel? Feel, digamos. Sí, yo creo que es is. No, it's not. Is us, Nick. I think. Okay, my friends. Okay, we are going to check. Okay, the answers that we have here. Sé que ha sido un ejercicio de batalla, right? más que todo, okay, es
poner en práctica las reglas y también un poco de lógica en lo que van a escribir, ¿ok? We're going to start with this part y quiero que ustedes me vayan dando las respuestas que tengan. Si las tienen malas, no se preocupen, que así se aprende, ¿ok? Making mistakes is the best way to learn. That's it. Number one, whose jacket is this? Then it says, is it? What is the answer for this, guys? His. Ahí tengo yes. alguien que me digo, hay alguien más. Yours. 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 Phil. Yours. Phil. Si se fija. Yours. Yeah, that's correct. Ese. Yours. No, no, no. Sin ese o no. Sin ese. Sin ese. Con ese. Con ese. Sin ese. Con ese. Con ese, chicos, con ese, porque al fin, mire acá, usted, yo les dije, va sin ese cuando aquí vaya un objeto, pero Phil no es un objeto, es el nombre. Por ejemplo, que yo estoy hablando con Arely y le digo, ¿de quién es esta chaqueta, Arely? Y le digo, ¿de quién es esta chaqueta? Estoy hablando con Arely, right? ¿De quién es esta chaqueta? ¿Es tuya, Arely? ¿Ve? ¿Is it yours, Arely? Quiere decir que está hablando cara a cara con la persona. En este caso, Phil es el nombre de la persona al cual le hizo la pregunta, right? So, is it yours, Phil? Si yo solo le dejo your, dijera, ¿de quién es esa chaqueta? ¿Es tú, Phil? No, ¿verdad? ¿Es tuya, Phil? Ajá. No, le dice Phil, is not. What is the answer? Mine. Very good. No es mía. Excellent. Ahora le pasan la pelota a Nick. Pregúntale a Nick. Ask Nick. I think it's his. His. ¿Ve? Yo creo que es de él. ¿Ve? Porque está hablando de Nilla. Pregúntale a Nick. Yo creo que es de él. No puede ser. Pregúntale a Nick. Yo creo que es tuya. No, vea. Ya le preguntaron si era de él y él dijo, it's not mine. Ok. This is the number one. Second one. Esto está un poco confusa. Ok, the number two. These aren't. Y aquí está el objeto, mire. Your. Oh, your. Our. 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 Okay. Our. Our. Excellent. These aren't our books. Ya aceptaron y dicen, estos no son nuestros libros. Are they yours? Ajá, yours. Yours. Ajá, son de ustedes. Right? That's it. No, they not. These aren't our books. Are they yours? No, they are not ours. Ours. No son de nosotros. Maybe they are Yong Ming's. Ahí buscando en el diccionario que era Yong Ming's, right? No. Yong Ming is the name of the person, okay? Como decir Joshua, okay, Roberto, right? Edgardo, etc. Yong Ming's, right? That's it. Number three. Who's? Who's? Excellent. Uh-huh. Who's? ¿De quién? Whose sweaters are these? Are they Julie's? ¿Son de Julia? Are they Julie's? No, they are not. Hers. Her o hers? Hers. Hers. Hers, porque no son sweaters. Hair. Y aquí dice sweaters. Hair. Si aquí no dijera sweaters, aquí fuera hairs. Tiene razón. Okay. Okay. Then it says like this. But these shorts are, y aquí vamos al final, ¿ve? Hairs. 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 Excellent. Uh-huh. There we go. That's it. So, that's it. This is the practice, okay, that we have here. Okay, remember, pronouns. Eso se responde con la pregunta, whose, okay? That's it. Va a poner
el posesivo, el pronombre posesivo con la S, right? Yours, hers, okay, his, theirs, ours, cuando no se menciona el objeto, okay? When you don't mention the object, okay? De lo contrario, cuando use my, your, her, his, our, their, sin la S, tiene que mencionar después el objeto. Their house, my blouse, your friend, his sister, her son, etc., etc. ¿Ok? Esperen en el grupo de WhatsApp, ¿ok? El video, voy a mandarles un video y voy a mandarles también unos ejercicios para que los hagan igual a estos, ¿ok? Esos okay. ejercicios son extra porque sé que pues tampoco en una clase se va a ver todo para que los hagan. Esto es extra, ¿ok? Esto es como decir, si quiere rebajar, haga ejercicio. Si quiere aprender, hágalos. No es una obligación. Pero si quiere aprender y quiere estar seguro de este tema, hágalos. Y me los manda a mí en un mensaje privado, ¿ok? Con las respuestas. Y yo ahí se los mando, okay. Muy bien o no, ¿ok? This is extra. Okay. Remember, this is not part of your platform, ¿ok? Solo otra cosa, un anuncio que acabo de ver acá, que creo que Lore le pasó este problemita, y creo que hay otra persona más. En el grupo de WhatsApp, chicos, se cayó un mensaje de administración de inglés corporativo, que iba a haber un cambio de número, ¿verdad? Sin embargo, este cambio de número no es para que se salieran del grupo de WhatsApp. Hubo dos personas que se salieron del grupo de WhatsApp. No se salgan. Simplemente hubo un cambio de número. Ese número que aparece ahí nuevo, guárdenlo en la lista de sus contactos, porque es del muchacho Jonathan, que es el encargado de esta plataforma. Si usted no puede conectarse, si usted se le dificulta entrar, no le agarra el password o algo, con él tienen que mandarle un mensaje. Por eso a él mandó este mensaje diciendo que su número cambió, pero no es que se van a salir del grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp sigue activo. Así que, bueno, ahí a Lore, ella malinterpretó el mensaje, pero ya se unió otra vez, porque ahí, Lore, yo mando tarea, ahí mando yo audios, mando cosas que a ustedes les sirven para estudiar. Y si usted no está en el grupo de WhatsApp, también inglés corporativo, la administración les manda a ustedes ahí los mensajes administrativos, cuándo van a mandar documentos, qué documento, un link, por ahí les va a caer un link para hacer una evaluación del maestro. Y si usted no está en este grupo de WhatsApp, pues no va a saber nada acerca de las clases. Así que hay otro número. Yo creo que no es necesario mencionar los números porque esta clase está siendo grabada, usted sabe, ¿verdad? Pero hay otro número que se salió también. Y si usted está aquí en esta clase o está viendo este video, vuelva a meterse a este grupo de WhatsApp, por favor. Porque este grupo de Muchas WhatsApp gracias. No se deshace, sino que se mantiene. Hola. Lo único que pasó, cambió de número el muchacho, el administrador de este grupo. ¿Ok? Sí. Ok. Gracias. Ok. Hola, yes, hola. Okay. Dígame. Antes de que cuelgue. Hola. Hola. Ajá. Mire, fíjese de que yo no logré conseguir el otro número. Yo estoy ocupando un teléfono que no es mío, pero me gustaría darle este número para mientras y que me agreguen al grupo de WhatsApp, porque como se dice, me estoy perdiendo de todo lo que están mandando ahí, ¿verdad? Exacto. Si me da chance de darle el número, pero quisiera que fuera privado. No sé cómo hacer. Hagamos una cosa. Aquí está el grupo de chat. Mire, Karen. Yo le acabo de mandar hola, yo. Hola. En el chat del grupo ahorita. ¿Sí? Sí. Revíselo y ahí está el link. Con ese número, dígale a esa persona que le va a prestar el celular que le dé clic a ese link para que ella se ingrese al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Ok, ahorita. That's it. Ahorita okay. Lo hago. Very nice, okay. Please. Copy Gracias. And paste. Uh-huh. That's it. Well, my friends, see you tomorrow. Okay, thank you very much for joining my class. Esperen los videos and the exercises. Remember, it's not an obligation to do the exercise, but
It's something that is going to help you out with the understanding for this topic. Okay. Thank you very much for joining my class. Good night, everybody. Okay. Good night. Sweet dreams. Sweet dreams, everybody.